La Comisión Investigadora del caso Johnson aprobó el informe elaborado por la Concertación, donde se subraya la existencia de conflictos de intereses del director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira, y del subdirector jurídico, Mario Vila. Para conversar sobre este tema nos encontramos con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, y además también quien presidió esta comisión. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias a ti, Diana. Diputado, una de las resoluciones es el conflicto de interés. Además, también ustedes están analizando presentar todo esto a los tribunales de justicia y además también la renuncia de quienes están cuestionados en su cargo. Partamos por el tema del conflicto de interés. ¿Dónde está, y según las resoluciones que ustedes y la investigación que hicieron en este caso, el conflicto de interés o lo que no, en el fondo, estaría al margen de la ley por parte del actual del director del Servicio de Impuestos Internos? Bueno, aquí hemos tenido 3 meses de intenso y exhaustivo trabajo como comisión, que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil porque hemos tenido un bloqueo permanente de los diputados de gobierno y además porque hemos tenido que lidiar con un abuso, yo diría, del secreto tributario, donde nos escondieron permanentemente la información, los expedientes y, por lo tanto, nos costó muchísimo poder tener información suficiente como para poder realizar nuestro trabajo. También quisimos realizar una sesión secreta, que era la manera de poder conocer los antecedentes que podían estar amparados en secreto tributario. Y necesitábamos 9 votos, como la Concertación más la diputada del PRI, Alejandra Sepúlveda, solo sumábamos 7 y el bloqueo de la oposición nos impidió poder hacerlo. Es decir, aquí, en vez de ejercer ellos su facultad de fiscalización, más bien intentaron encubrir lo que estaba sucediendo al Servicio de Impuestos Internos. A pesar de eso, logramos acreditar fehacientemente con los testimonios, con correos electrónicos, con las propias actas del directorio de Johnson, con las propias declaraciones, no solo de los distintos funcionarios, sino que en el caso del director de Impuestos Internos, sus propias declaraciones, que fueron las finales, muy distintas a las iniciales, después del interrogatorio que le hicimos en la comisión, que aquí, Mario Vila, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, ex abogado patrocinante de Johnson contra el Servicio de Impuestos Internos en muchas de las causas que dan origen a esta contingencia tributaria. Y Julio Pereira, socio de Pricewaterhouse, la auditora que asesoraba justamente legalmente a Johnson contra el Servicio de Impuestos Internos, participaron de manera directa, permanente y decisiva, tan decisiva que el propio Julio Pereira es el que reconoce haber dado esta autorización previa, conceptual, marco, para que se hiciera una condonación del orden de los 99% de intereses y multas. Él reconoce que él tomó esa decisión de decir, mire, avancen en esta línea y yo voy a autorizar esta condonación. Por lo tanto, tiene una participación decisiva. Julio Pereira le informa al directorio de Johnson permanentemente, envía correos electrónicos, crea equipos de trabajo, pide información, ordena que se realicen ciertas tareas, es decir, aquí hay una participación permanente. Y aquí hay un conflicto de interés porque evidentemente ¿sí? se vulneran los principios de la probidad administrativa, distintas normas legales que están plenamente desarrolladas, cuáles son las que se vulneran en el informe de la Comisión y también dictamen de la propia Contraloría General de la República. Y por lo tanto nosotros le pedimos a la Contraloría que al no haber cumplido su deber de abstención en este caso, se tomen las medidas necesarias, sumario administrativo, y que en definitiva se pueda sancionar a estos 2 funcionarios. Ahora, el director de Impuestos Internos respondió a muchos de los temas que han estado en el debate y él señala que quien firmó finalmente esta condonación es Mirta Barra, que es la encargada y finalmente la única autoridad responsable de hacer esta condonación, que está, podríamos decirlo, por sobre las decisiones que puedan tomar ellos, y que finalmente, si es que fue autorizada por ella, es a ellos, que es la directora de grandes contribuyentes, a quien le cabría la responsabilidad. Mira, aquí lo que ocurrió es que el director del Servicio de Impuestos Internos desde el primer día ha intentado lavarse las manos. Dijo que aquí habían participado solo funcionarios de carrera. Responsabilizó el primer día a Mirta Barra. Pero resulta que en el marco de la investigación hay un conjunto de testimonios que están absolutamente contestes en que quien formó los equipos de trabajo, quien dirigió esto y quien hizo la autorización de esta operación fue el director del servicio, Julio Pereira. Él lo reconoce, dice, yo di la autorización previa, conceptual, marco. Él lo reconoce. Lo que pasa es que a él no le correspondía firmar la resolución de condonación. ¿Por qué? Porque esa resolución le correspondía firmarla a su subordinada, que es la directora de grandes contribuyentes. Pero para que pudiera otorgarse una condonación del 99% o cualquier condonación superior al 66%, requería autorización del director. Aquí hay otra irregularidad, porque solo consta la autorización de una de estas resoluciones, porque son varias resoluciones que están en el marco de este proceso que contienen al final la sumatoria de todas la condonación del 100%.
La primera resolución fue autorizada particularmente por el subrogante, porque Julio Pereira estaba afuera, recordemos. La autorización previa, política, por así decirlo, el visto bueno, lo da Julio Pereira. Pero la autorización particular la hace Juan Alberto Rojas Barranti, que era subdirector o director subrogante, subdirector normativo. Pero él hace la autorización o da la autorización para la resolución de una parte que es inferior al 10% del total. Y él dice, yo después me enteré por la prensa que se condonaron 59.000 millones de pesos. No fue lo que yo autoricé. Ahí la alude que hay una diferencia entre algo legal y administrativo, y de hecho por eso también señala que hay un sumario interno para poder responder eso. Pero me gustaría un poco... Sí, pero ojo, que este tema podría ser causal de nulidad de derecho público del 90% de la operación. Él no fue capaz de responder. Julio Pereira, ¿quién autorizó el 90% de la operación en particular? Es cierto que una norma de rango administrativo, pero la Contraloría ha sido claro que incluso incumpliéndose bases de licitación, sé que si incumple las bases de licitación, se entiende que hay nulidad del acto administrativo. Aquí estamos hablando de una circular, de la circular 42 del Servicio de Impuestos Internos, que se ha incumplido. ¿Se ha incumplido por qué? Porque no existió la autorización particular para una condonación de ese porcentaje por parte del director como correspondía. Diputado, ese es uno de los puntos que queremos ver. El tema es acá, los montos, el interés, porque todos sabemos que el Servicio de Impuestos Internos hace estos llamados perdonazo, podríamos decirlo, a las empresas. De hecho, uno de los argumentos que tiene el director es señalar, yo estoy siguiendo la política no tan solo de esta administración, no tan solo de otros casos, sino que también de lo que se ha hecho en los últimos años, de cómo recaudar este dinero para el fisco. Pero, Viviana, aquí el tema es muy sencillo. Esta es, por lejos, la condonación más multimillonaria en la historia de nuestro país. Nunca antes hemos tenido una que siquiera se acerque. Segundo, se hace incumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque participa el director Julio Pereira, que era socio de la empresa que asesoraba a Johnson contra impuestos internos. Directamente, él toma la decisión, firma la resolución Mirta Barra, pero está claro que la decisión la toma Julio Pereira, y eso quedó acreditado en la comisión. Y participa el subdirector jurídico, que era el abogado contra el Servicio de Impuestos Internos, y permanentemente le está informando al directorio de su ex empleador, al directorio de Johnson. Es decir, acá realmente hay una cosa, no solo que vulnera la probidad, sino que vulnera la decencia misma. Pero además se hace... ¿Ustedes estos vínculos influyeron obviamente en los intereses y en los montos? Eso es lo que estaba diciendo. Fueron decisivos. Lo otro es que se incumple la normativa. Aquí hay una normativa del propio servicio que dice cualquier condonación superior al 66% tiene que autorizarla, particularmente la resolución, el director nacional. Hay una autorización del director subrogante, que además lo hace por orden de Mario Vila, el subdirector jurídico, que lo llama a su oficina y dice, mira, yo no voy a poder firmar esto porque tengo mi conflicto de interés, pero fírmalo tú. Pero le da la orden, Mario Vila, de que lo firme. El segundo subrogante, que es Juan Rojas Barranti, lo firma. El primer subrogante es Mario Vila. Y resulta que se hace esta condonación solo autorizando el 10% del total. El 99%, pero respecto al 10%. El resto no hay ninguna autorización. No se cumple la normativa, no se cumple la circular 42. Por lo tanto, esta condonación deberá ser declarada nula, nulidad de derecho público. Pero no solo eso, porque aparte de la condonación de los 59.000 millones de intereses y multas, después correspondía pagar 108 millones de dólares de impuestos. Eliminados los intereses y multas, 108 millones de dólares de impuestos. Y aquí se hace un contubernio, se hace un acuerdo entre algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos con la empresa para hacer toda una reorganización empresarial, para dividir los giros y para que, en definitiva, contra el pago de apenas 8 millones de dólares, que fue todo lo que recibió el fisco, se extingan deudas por 108 millones de dólares. De dudosa legalidad. No pudimos conocer los giros, por lo tanto no podemos llegar a la convicción de la ilegalidad, pero nosotros hemos sostenido aquí podría haber otra ilegalidad en el pago de los impuestos, y aquí podría darse el delito de fraude tributario, y por eso que le pedimos al Servicio de Impuestos Internos que investiguen. Y ustedes, una de las medidas que se está estudiando entonces es recurrir a los tribunales, porque hay una investigación por parte de Contraloría y también del Consejo de Defensa del Estado, pero además ustedes, luego de aprobar esta comisión investigadora, lo que pretenden es hacer eso. Son los pasos a seguir, ¿no? Sí, son básicamente tres. Contraloría, entregarle un informe para que conozca la opinión de la Comisión Investigadora y los antecedentes que logramos recabar. Consejo de Defensa del Estado, para que evalúe querellarse y también presentar una demanda de nulidad de derecho público. Y el Ministerio Público, para que pueda investigar posibles delitos de fraude al fisco, delitos tributarios, también cohecho y eventualmente lavado de dinero, que nosotros no podemos acreditarlo, no nos corresponde tampoco acreditarlo, pero sí creemos que hay indicios suficientes como para poder iniciar una investigación penal. Pero lo más importante, y la síntesis, es que gracias a la participación directa del director del Servicio de Impuestos Internos y el subdirector jurídico Johnson, que debía pagarle al fisco de Chile, es decir, a todos los chilenos,
aproximadamente 112 mil millones de pesos entre impuestos, intereses y multas, apenas pagó 4 mil millones. De 112 mil millones de pesos que tenía que pagar, apenas pagó 4 mil millones. Es decir, se ahorró prácticamente 108 mil millones de pesos que el fisco no recaudó. ¿Gracias a qué? A que sus ex abogados, a que sus ex asesores hoy día están al mando del Servicio de Impuestos Internos. Esto ahora, es inaceptable. Este es un caso en puntual, pero sabemos que finalmente no es la excepción. Claramente hay ahí, ustedes dan un punto que tiene que ver con los montos. Pero aquí tal vez hay un vacío legal respecto a estos temas, respecto a que finalmente muchas veces las empresas recurren a estos perdonazos y finalmente lo que hace el Estado es decir, para poder tener algo, finalmente se llega a algún tipo de acuerdo, pero el día de mañana no va a ser el único caso, Johnson. A ver, yo creo que está bien que exista la facultad de condonar. ¿Por qué? Porque los intereses moratorios de impuestos son bastante altos y por lo tanto debiera seguir ejerciendo. Para evitar que se declare la quiebra. Es un tema de criterio. Debiera aplicarse con mayor intensidad a los pequeños contribuyentes y debiera mirarse con mayor cuidado a los grandes contribuyentes que tienen empresas que lo asesoran a hacer planificación tributaria, que tienen muchas veces capital a la espalda y que lo que hacen es hacer un conjunto de operaciones como comprar empresas quebradas, ¿no es cierto?, para poder utilizar la pérdida para pagar menos impuestos. A ellos deberíamos fiscalizarlos con mayor intensidad y deberíamos tratar de evitar efectivamente que utilicen esta herramienta. En cambio, debiera utilizarse con mayor intensidad los pequeños. Hoy día ocurre exactamente lo contrario. Pero lo más importante, Viviana, es que debiéramos evitar que personas que vienen de las empresas auditoras que asesoran a las empresas para pagar menos impuestos, después lleguen de la noche a la mañana a sentarse al otro lado del mesón para poder conducir el Servicio de Impuestos Internos y resolver los problemas de sus ex clientes, como ocurrió en este caso. Diputado, para ir cerrando un poco este tema, ¿debiesen dejar sus cargos las dos personas que ustedes, el director jurídico y también la persona encargada, el director del Servicio de Impuestos Internos respecto a este caso? Yo creo que es indispensable, no solo por su responsabilidad administrativa y política, por el daño que le han hecho al país, sino que por el daño que le han hecho al propio Servicio de Impuestos Internos. Creo que la imagen de una institución seria, incorrumpible, una institución absolutamente prestigiada de nuestro país hoy día se ha visto afectada y los propios funcionarios han sentido eso. Y por lo tanto, para poder recuperar la credibilidad, la imagen del Servicio de Impuestos Internos, es indispensable que estas dos personas den cuanto antes un paso al lado. Diputado, cuando hablábamos uno de los temas que tiene relación con tal vez la falta de, podríamos decir, fiscalización o que existan instrumentos legales respecto a lo que sucede con estas grandes empresas, particularmente también le quiero llevar un caso contingente que sucedió en los últimos días que tiene que ver con el Banco Santander, que no había cumplido con los pagos de vale vista, con los pagos de honorarios a un número importante de personas, quienes, por ejemplo, hasta el día lunes no van a poder recibir estas remuneraciones. Particularmente hubo ahí una problemática. Se ampliaron las cajas durante la jornada de ayer, pero no se cumple con los plazos. Ahí, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que puede hacer una persona que se ve afectada por una entidad bancaria? ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, también que le competiría a los órganos fiscalizadores en casos como estos? ¿Tenemos una institución que puede resguardar hoy a las personas, por ejemplo, frente a las situaciones que se les den con grandes empresas o con grandes entidades bancarias? O sea, por supuesto, respecto de los bancos está la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Yo quiero destacar el rol que ha hecho el actual superintendente. Creo que, a diferencia del anterior, con el que empezó este gobierno, que tuvimos durante varios meses también pidiendo la renuncia, y afortunadamente se fue por su responsabilidad en el caso La Polar, también producto de una comisión investigadora. Creo que el actual superintendente ha hecho bien su labor y yo voy a conversar con él el día lunes, porque aquí él tiene facultades para sancionar administrativamente a los bancos, puede aplicarle multa bastante importante. Creo que la capacidad de respuesta, la solvencia de los bancos es un capital enorme que tenemos que tener como país y tenemos que cuidarlo. Y si aquí no se ha cumplido con las normas y con las instrucciones de la superintendencia para que efectivamente el banco tenga la capacidad para poder cumplir y pagar cada uno sus compromisos, evidentemente que esto es un tema que tiene que investigar la superintendencia, aplicar sanciones administrativas. Y por otra parte, los clientes que se vean afectados tienen toda la posibilidad de demandar y reclamar ante los tribunales, ¿no es cierto?, por el incumplimiento contractual, porque es un contrato en el fondo, el del banco, claro, con estos clientes. En el caso del intermediario, el banco, porque no era que fueran clientes directos, sino era quienes le debía pagar los sueldos. No importa, pero un contrato de mandato en ese caso, y por lo tanto está incumpliendo el contrato de mandato. El cliente, el banco, mandata al banco para que pague, y si es que no paga, está incumpliendo el contrato de mandato y está viéndose afectado un tercero, que es el, por ejemplo, el
el tenor del valedista. Entonces, creo que aquí es muy, muy importante que las personas reclamen, que puedan ir no solo a la superintendencia, sino también al CERNAC y eventualmente a los tribunales de justicia. Entonces, aquí hay dos vías. La vía judicial para la indemnización de los posibles perjuicios que evidentemente puede haber no solo patrimoniales, sino que también morales. Y por otra parte, la responsabilidad administrativa que tiene que determinarla la superintendencia de bancos y lo puede sancionar, por ejemplo, aplicándole multa al Banco Santander. Perfecto. Diputado, le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a ti, Viviana. Los invitamos a que continúen junto a CNN Chile en sus ediciones especiales este día viernes feriado.